caso la sandía hicimos simple, hicimos una canasta nada más. Sí, la huecamos y después toda la fruta que la vamos a preparar, la vamos a cortar en cubo y en oisette para rellenar. La aderezamos con un poquito de miel, con un toque le damos así de con un poquito de toque de vinagre de higo y un toquecito de limón. Granizado de sandía, que sí lo podemos hacer con o sin alcohol. Esto lo que hacemos es cortar la carne de sandía en cubo y frizamos. Luego lo licuamos con almíbar y le damos un toque con albahaca. Vamos a sacar la carne de la sandía y vamos a moldear. Yo tengo unos discos de acero inoxidable, entonces vamos a moldear en el disco. Vamos a poner una cama de sandía, fruta y vamos a recubrir a la vuelta con una crema chantilly aromatizada con algarroba, con café de algarroba y pororó de amaranto. En este caso son semillas de amaranto que simplemente la vamos a pasar por el sartén, que explotan solo como un pororó. Entonces vamos a cubrir a la vuelta esa tartita.